La migración se ha transformado en un fenómeno muy relevante desde el punto de vista de la discusión política en Chile. Y hay un tema que queda, si usted quiere, pendiente de su gobierno, de su segundo periodo, que es la masiva llegada, sobre todo, de ciudadanos haitianos. ¿Hay algo que usted nos pueda aclarar de qué pasó con esa situación de migración, sobre todo ciudadanos haitianos, durante su segundo periodo? O sea, nosotros tenemos una política migratoria abierta en Chile. No hubo nada especial. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entiendo que hay gente que trató de hacer negocios con ese tipo de cosas. ¿Pero por qué llegó tanto haitiano en lo particular? Porque yo creo que se pasaban el dato de un lado a otro. Hubo gente que armó como unos charters, según decían. Sí. Claro, y cobraban. Entonces, tanto es así que la gente de oposición decía que yo recibía plata, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, eso es todo mentira, naturalmente. Parece ser que a ellos les cobraban para poder venir en estos vuelos. ¿Y no hay un mea culpa a lo mejor de no haber regularizado esa situación? Porque usted dice que los países no están obligados a recibir tal cantidad, no, sobre pero todo porque, si no tienen infraestructura. Porque las personas no venían, no es que avisaran, vamos, sino que llegaban como turistas, ¿no? Pero llegaban aviones y aviones, ¿sí? y había una aerolínea que únicamente hacía el tramo República Dominicana Santiago para atraer migrantes haitianos, y en la embajada en República Dominicana y en el consulado, entiendo, de Haití, se llenaba de gente que venía, y era una situación que además estaba documentada, había videos durante cuando usted era presidenta. Nosotros teníamos una política migratoria abierta, y por lo tanto, si las personas cumplían con la ley, luego lo que pasaba, mucha gente se conseguía un trabajo y se ponía a trabajar, y después conseguían el permiso de residencia para poder trabajar. ¿Y eso no se podría haber regulado? Se lo pregunto porque luego se reguló. En el gobierno de Piñera, de hecho, hay una regulación distinta en términos... Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí, nos parecía que no, que era un fenómeno que era normal, que podía llegar gente, que empezaron a llegar venezolanos también. Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué habría que haber regulado solo los haitianos y no...? Por los abusos que se cometían en contra de ellos. Lo que hicimos fue mandar una ley para definir mejor. Porque la ley que teníamos era una ley de 1970 sí. y tanto. Sí, en la época de seguridad. Y tenía una mirada de seguridad interior. Entonces sí. Lo que hicimos fue generar un equipo de trabajo y mandar una nueva ley. O sea, buscamos regularlo. Pero esa ley quedó ahí en el Parlamento discutiendo. Solo puedo terminar haciendo un llamado a la mesura. El fenómeno migratorio no parará, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los expertos internacionales, lo dice la comunidad internacional, lo dice el propio gobierno. Los hijos de los migrantes de hoy serán los chilenos de mañana. Y por favor, no le leguemos al país, no le leguemos a esos futuros chilenos el racismo, la xenofobia y la instrumentalización de un sector precarizado y vulnerable de la población. Todos. Somos migrantes. Muchas gracias, Presidenta.